misal diario para el pueblo de Dios. Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores en este 25 de abril, día de San Marcos, el escritor del Evangelio. Y en esta primera lectura, el apóstol Pedro da un testimonio bonito de exhortación. Revístanse de humildad, de coraje, porque Dios resiste a los soberbios, pero manténgase como muy atentos, porque el diablo, como el pecado, busca a quien devorar, busca a quien retener. Ustedes firmes en la fe, sabiendo, seguros de que Dios los saca adelante. Manténganse firmes en la comunidad, en la batalla. Salúdense los unos a los otros siempre con mucha caridad de Dios. Todo eso es lo que subraya la palabra de Dios de la primera carta del apóstol San Pedro. Y el salmista invita como a hacer también un eco, es decir, cantaré eternamente la misericordia del Señor, porque siempre quien me sacará de aquí como el Señor. Dichoso el pueblo que terminará clamando en el Señor. El Señor será su luz, será su justicia, será su orgullo. Mientras que el Evangelio de Marcos nos señala en esta parte final, vayan al mundo entero y proclamen que Dios es. Proclamen el Evangelio a toda la creación, bauticen y háganlo en el nombre del Señor. Harán tantas cosas, cogerán serpientes, por ejemplo, y no les hará daño. O sea que están llenos de Dios, y el poder de Dios los defenderá y los sacará adelante. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando las señales de que estaban poseídos de Dios, estaban llenos de Dios, estaban iluminados para iluminar el mundo. De hecho, que todo creyente, que todo hombre o mujer de cualquier parroquia y máxime de nuestras librerías y nuestros medios, debe hacer continuar la luz que recibieron. Una bendición de Dios para todos ustedes en este día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com. Misal diario para el pueblo de Dios.